papá tenía la noción de trabajar mecánicamente con sus carros, era personalmente sus trabajos. Arrinconaba toda su chatarra, todo el fierro que quitaba, todas las partes. Entonces, yo de chico, pues a la imaginación, siempre me ayudó la imaginación. Empezaba a formar con mofles, lo que arrinconaba él, mofles, tubos. Y ya desde chico empezaba yo a formar. Entonces, ya cuando llegué a la adolescencia, le comentaba que soy de una comunidad. Ya cuando llegamos aquí a Fresnillo, me metí a un curso de soldadura. Empecé a querer soldar en herrería como puertas, ventanas, pero pues no se me dio eso, o sea, no, como dicen, zapatero a tus zapatos y lo que no se da, no se da. Bueno, ya enfocadamente en lo que elaboro ya, empecé, yo también tenía la costumbre de en las calles, veía tornillos, tuercas, las empezaba a juntar. Eso fue al principio, empecé a hacer con el depredador, que es la primera figura que hice. Pues fue a base de cadenas que yo me encontraba en las casas de mis familiares, las recolectaba. Ya después empecé a calarme en las chatarrerías, donde fue ya donde me agarré más. Empecé con un depredador. De hecho, mi esposa, cuando empecé con eso, mi esposa, pues no es muy conocido aquí esta artesanía, bueno, como tal. Entonces ella decía, no, pues es que, ¿por qué pierdes el tiempo en esto? Dice, haz mejor puertas, haz ventanas. Digo, lo que pasa es, bueno, es tiempo libre. Digo, pero tú no sabes lo que lleva, lo que conlleva. Es artesanía, puedo tener otra opción, otra ganancia, no es solo pérdida de tiempo. Y empezó a pegar por parte de las redes sociales, el Facebook, los grupos de venta. Empecé a promocionar los mineritos y empezó a pegar. Fue cuando mi esposa dijo, ah, no, sí, cierto. Y empezó a valorar, es la que me está apoyando ahorita. De hecho, ya estoy inscrito en el padrón de artesanos de la Secretaría de Zacatecas de Desarrollo Artesanal. El reconocimiento, el orgullo que se siente al apreciar mis obras, que les gusta, que es, bueno, la expresión de las personas al momento de verlas, pues también es un sentimiento que uno, pues, bueno, no me explico yo. Es emocionante y a la vez pues se siente uno orgulloso de que finalmente pues está haciendo uno algo que a la gente le pueda interesar. Tratar de darle a mi hijo un ejemplo artístico, porque pues también en mi familia soy el primer artesano que hay, que ha surgido. Tengo parientes, son artistas, son pintores, pero ahorita yo me inicié con la escultura y pues es algo que pienso seguir. Me pidieron un grupo para el grupo Enjambre. Me pidieron un set de musiquito en miniatura, son de 5 centímetros, era cada muñeco. Era un tío de ellos, me lo pidió, se los iba a regalar. Y sí, pues sí, no sé hasta dónde llegó, pero sí, es el único trabajo que he hecho para algún artista. En Facebook es Arte en Chatarra Paco. Ahí pueden ver las obras, pueden ver las piezas. Si bien no son piezas que tengo en existencia, pero las puedo volver a reproducir, no exactamente, pero sí pueden ser elaboradas lo más parecido que se pueda. Este arte no, yo no soy el pionero. Pero sí trato de darle una diferencia, una personalidad que me identifique sobre de todos. No soy el mejor, no seré el mejor, pero voy a ser alguien, bueno, alguien que sobresalga.